Venimos a escuchar, a aprender y sobre todo a apoyar estas iniciativas privadas, en este caso la FEVAC, que es una federación internacional que une y reúne a Brasil, a Paraguay y a Argentina, en este caso Misiones, que tiene ya 25 años de existencia, lo cual que han tenido cierto logro. Pero lo más importante, hay que entender que Misiones puede ser muy beneficiada por esto. Misiones tiene, como decíamos, el 90% de su territorio es frontera, y esas fronteras es con Brasil y Paraguay. Entonces, este intercambio económico, cultural, de todo tipo, beneficia a los tres países, pero yo te diría que beneficia muchísimo al pueblo misionero. Por eso, dar una cabida a esto y apoyar, sobre todo, entender que tenemos que superar barreras nacionales, de barreras de ciertas leyes nacionales, como para que esta integración sea una integración en serio, no solo cultural, que ya lo es, como hablábamos en la costa del río Uruguay, en toda la costa del río Paraná. Nosotros tenemos una cultura muy similar, al tener una geografía, un clima muy similar. Entonces esto hace que compartamos muchas cosas, pero creo que es tiempo, en esta crisis económica que tenemos, principalmente en nuestro país, de levantar la cabeza y mirar a estas economías regionales para que el producto misionero que tanto soñamos tenga su lugar también de destino en estos dos países. Profesor, aquí, bueno, se planteaba justamente todo esto que está diciendo usted, pero en un contexto se quiere un poco más sensible y más delicado, hablando de crisis económica y crisis política, y donde un presidente justamente de Brasil sale en cierta forma a advertir que se puede incluso retirar del Mercosur. ¿El mensaje de aquí de Misiones hoy puede ser, junto al privado y al Estado, lo contrario? Estamos más allá de eso, estamos más allá de eso. Fíjate que está el FEVAC, que es una entidad apolítica, que no tiene ningún tipo de tinte político, es empujar para adelante. Y eso, las discusiones se ganan con acciones. Es decir, y el accionar nuestro, el gobierno provincial, es seguir pujando, seguir integrándonos con Brasil, independientemente de las discusiones. Estamos más allá de eso. Hay que combatir las discusiones, los desacuerdos, con buenas acciones. Y en eso nosotros somos, digamos, estamos demostrando, hemos demostrado con este gobierno y lo vamos a seguir demostrando. Bueno, la FEVAC hoy aquí también, particularmente, su interés es el tema de las migraciones y, bueno, acelerar todo lo que es el paso fronterizo. Desde el Estado misionero, porque hay decisiones que son a nivel nacional, como dice usted. Sí, 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 sí. ¿Desde el Estado misionero se puede hacer algo? Sí, se puede gestionar. Por eso necesitamos, aprovecho tu pregunta, necesitamos diputados misioneristas, necesitamos diputados nacionales que logren progresos para el misionero, y en este caso agilizar el tráfico de frontera y el tránsito de frontera es muy importante para los misioneros, porque eso va a ir acompañado de una producción. No es solo turismo, no es solo cultural, sino un mayor desarrollo económico. Y lo más importante, que Misiones tiene con qué. Como hablábamos del té, de la hierba, de la madera, de la forestoindustria, del tabaco. Misiones tiene con qué, no solo el turismo y cultural. Entonces, siempre para golpear las puertas de la nación y adecuar las leyes nacionales a un territorio que tiene 90% de frontera como el nuestro, es trabajo de estos diputados y de nosotros en el Poder Ejecutivo de insistir.